buscar la pelota y tira un taco. Y ahora se mira Antu Hernández. Antu con la pelota, corre Enzo, corre Bogliotti, termina la voz. Antu termina la voz, le pegó. Guajardo Berra con mucha facilidad abre el juego para Antu Hernández, que mete el centro de primera de zurda, cabezazo al lado del palo. El jugador de San Sinena que encara, que va a rematar y es palo, pegó en el palo, el rebote de Hernández afuera. No se puede creer, no se puede creer lo que se perdió San Sinena. Por suerte para él llegaba Matías Carrera, pero la regaló también Carrera Antu Hernández y es todo de San Sinena. Ahora mete el centro para Macubri, cabezazo arriba del travesaño. Pelotazo largo, lo buscaban Hernández, que ganaba, quedó solo Fernández, habilitadísimo. Engancha Vícer, es falta contra Vícer, es muy clara Monzón. Esa sí fue falta, Sosa que juega con Antu Hernández, va a meter el centro, Antu lo están agarrando a Macubri, es un penalazo. Ay, mamita. Juega Sosa, la tira hacia adelante. El que pivoteaba era desde el fondo Antu Hernández. Va con la pelota número 3. Alta o bajo de Vertiz. Era Freves. Estamos hablando de Antu Ariel Hernández, oriundo de Santa Rosa, provincia de La Pampa, tiene 24 años. Arrancó jugando en su provincia en Belgrano, después pasó por Ferro de General Pico. Entrega el fútbol a la posición de Ulloa, que se tira atrás. Ganó Veda, la puso en la cancha, pero la pierde ahora, recupera Antu Hernández. Falta de Veda y amarilla. También se juega, por supuesto, como juega también Antu Hernández, que abre juego para... Sí, sí, creo que es una pieza clave, salvo que tenga alguna molestia. La paró Antu Hernández, tocó para Sosa, ¡al arco! Quiere cantar el triunfo por primera vez en el campeonato. Por eso viene Pájaro para la cancha. Todavía no viene Antu Hernández. Pasó el cuerpo. Viene el número 11. Pasó Sosa. Va Sosa. Al arco Hernández. Le quedó para Sosa igualmente el rebote. La va a dejar correr ahí. ¡Córner! Contra. Viene el centro. Lo hace Pájaro al primer palo. Golpe de cabeza de Antu Hernández. Que va a caer dentro del área chica, el centro, el cabezazo de Castro Hernández. Cabezazo de Toro.
La pelota que queda en poder de Castro, de Hernández Castro. Largo viene, sector derecho, arriba el balón, buena parábola, arriba gana de cabeza Antu Hernández. Tenía Geldes por el sector derecho, cerraba bien Osinaga con el balón ahora para recorrer metros Antu Hernández. El balón para que cierre Fabricio Corriaga hacia adentro. Cooler que la baja de pecho, gira Cooler en el control de Antu Hernández, perdón. Viene el balón, ahí suelto para ganar el Ñu, de cabeza Antu Hernández, tendrá que defender esta Madrid, con 10 está bien el centro, corazón del área, va pasado, el control es de Antu Hernández, gira hacia atrás, que va a venir para Geldres, pumba, saca justo el capitán Herrera, le va a quedar el balón a Antu Hernández, largo para Fernández a correr por el wing izquierdo. Para ejecutar Fabricio en el botín, segundo palo para Distaulo, le cierran. Antu Hernández de cabeza saca. Ojo con Antu Hernández, que lo vi. Si se asocia con Ramírez y con Fernández me va a dar mucho miedo. Despejareño al medio para Culer. Pero ellos ganan todas, ¿eh? Las de arriba, las divididas, las ganan todas. Mirá, mirá cómo peleó y ganó Hernández contra Lacunza y López Matri. Ya la tiene Furio. Llega Lacunza, sí llega, a ver qué hace Lacu. Lacu es Lacunza, la tiene Leandro Lacunza. Gana Hernández. 41 de la segunda etapa, le hacen falta a Antu Hernández. Se mete Hernández, corta bien Tincho Ferreira. Sí, tiro de esquina. Tiro de esquina. La perdía, le queda Toro. Toro que la va a dejar a la mitad de la cancha para Hernández. Hernández que la juega para Macubre. Meter el centro por el segundo palo. Estaba solo. Porque el sector Acosta le va a quedar el esférico ahora a Hernández. Al piso de Ibas Cacerra. El balón que se va a ir por un costado no va a presionar Palacio. El balón que le cae. Hernández que la deja para el número 15, Hueque.